Hola amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Déjame informarte que ya sobrepasamos la cifra de 160 programas. Hombre, así como lo escuchas. Y en nuestras emisiones hemos hablado de todo. De costumbres existentes en épocas pasadas, de lugares importantes que muchos de ellos hoy ni existen, de visitantes ilustres que ha tenido nuestra ciudad, de políticos relevantes, en fin, de un larguísimo etcétera. De figuras importantes dentro de la cultura nacional. A esas también le hemos dedicado algunos de nuestros programas. Incluso hemos hablado de los teatros. Esos teatros que buscaban fomentar el gusto por las diferentes manifestaciones artísticas en La Habana del pasado. De hecho, usted sabe que aquí gustaba mucho la ópera, la zarzuela. Los habaneros fuimos de los primeros en disfrutar de la radio y la televisión. El cinematógrafo empezó temprano a cautivar a muchos en nuestra ciudad. Pero ninguna de estas manifestaciones artísticas puede considerarse realmente popular. Ninguna caló más hondo en el pueblo cubano que nuestra protagonista de hoy. Sí, porque un palco en la ópera era destinado solamente a los ricos. En muchos lugares de nuestro país la gente no sabía ni qué cosa era el teatro. Incluso la radio y la televisión tampoco llegaba a todos. Nuestra protagonista de hoy, nuestra manifestación artística, sí, esa sí llegó a todo el mundo, señores. Incluso le gana en la pelea en cuanto a la cantidad de años que lleva deleitando a los habitantes en nuestro país. Del circo, mis amigos, estaremos contando historias en nuestro programa de hoy. Porque aunque yo no había nacido, me lo contaron. Y como me lo contaron, ahí va. Señores, el arte circense es una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad. Si bien el concepto de circo como tal demoró un tanto en aparecer, algunas disciplinas que lo componen, como la acrobacia y el malabarismo, se la pusieron bastante difícil a los estudiosos en el tema a la hora de precisar cuándo aparecieron por primera vez. La historia del circo en Cuba tiene más de 200 años, pues aparecen referencias a este en actas capitulares de finales del siglo XVIII. Las primeras presentaciones circenses en nuestro país se pudieron apreciar en los amplios terrenos del Campo de Marte, terrenos que hoy son ocupados por el Parque de la Fraternidad. Me han contado que también eran utilizados para el circo las diferentes plazas de toros que existían en La Habana. Los primeros espectáculos fueron a cielo abierto, pues no fue hasta 1830 y pico que aparece el elemento que va a identificar al circo en todo el mundo, la carpa. La aparición de las carpas en Cuba les permitió al circo ganarles la pelea a otras manifestaciones artísticas, ya que pudieron salir con su arte por toda la isla y colarse en el corazón del más humilde de nuestros habitantes, cosa que no pudo hacer ni la televisión, ni la radio, y muchísimo menos la ópera. Al pueblo más recóndito de nuestra geografía podía llegar cualquiera de nuestros circos ambulantes. La temporada de los campos de Cuba estaba bien marcada, pues nuestras caravanas circenses no emprendían sus viajes hasta los meses comprendidos entre noviembre y abril. Por varios motivos, para aprovechar la zafra azucarera y además porque estos son los meses de invierno acá, época en que llueve menos y es menos probable que al circo lo cogiera un ciclón. Estos eran tres elementos que asignaban al circo de aquella época. Si la zafra era corta, la temporada del circo era corta. Y por tanto se veían inmersos en el mal recordado tiempo muerto. Si llovía, como la mayoría de las carpas, no era de lona como hoy en día, sino era una telita más bien de bajo costo, la pista se mojaba y los artistas no podían trabajar. Y si aparecía un ciclón, la carpa se iba a bolina y casi nunca volvía a aparecer. Pero a estos elementos enemigos del circo hay que agregarle uno más, las defunciones. Nada peor podía sucederle a un circo que llegara a un poblado, levantar la carpa, prepararse para las funciones y que se muriera alguien. Ahí sí, el pueblo se sumergía en el más estricto de los lutos y ni siquiera los borrachos iban a las funciones. La inmensa mayoría de estos circos ambulantes eran bastante pobres y sus espectáculos tenían realmente poco rigor.
Pero bueno, se bastaban para hacer las delicias de sus pobladores y su llegada provocaba una alegría inmensa, no tan solo en los niños, sino también en los mayores, en todos los habitantes del pueblo. Aunque también existieron unos circos que sí tenían su caché, su bonanza económica. Sí, señor, se iban de giras por los diferentes poblados de nuestro país, pero tenían plaza fija aquí en la capital. De esos también les queremos hablar en nuestro programa de hoy. No sin antes darle las gracias a la Carpa Trompoloco, que actualmente es la sede del Circo Nacional de Cuba y que tan gentilmente nos han acogido para iniciar nuestro programa. De los circos de caché, vamos a hablar en otro lugar. Sígueme. Teniendo yo que decir. Hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Te digo a ti. Hace calor en La Habana. Ale, mi hermana. Ale, ale, ale. Hace calor en La Habana. Ale, ale, ale. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Mis amigos, durante muchísimos años, el circo más famoso y mejor preparado de Cuba fue el Gran Circo Pubillones. Y aunque no se sabe a ciencias ciertas cuándo es que se fundó, sí me han contado que por allá por 1880 y pico ya funcionaba. Fue fundado por el asturiano Santiago Pubillones y aunque tenían carpa, la cual armaban en los alrededores del Hotel Plaza, también utilizaban algunos de los teatros más importantes de nuestra capital para sus funciones. Tanto el Tacón como el Pairé, que tengo a mis espaldas, y con posterioridad el Martí, le sirvieron de sede para sus espectáculos, que contaban con los consabidos leones, el Come Candela, los payasos, acróbatas, malabaristas, y también dejaban ver algunos números de mayor elaboración, como la de su afamada compañía ecuestre, y siempre con una elegancia impecable. Con el tiempo fueron dos circos pubillones, pues Antonio, el hermano de Santiago, se independizó y le mantuvo el nombre a la carpa. Este circo duró hasta la década del 20 del pasado siglo, pues los hijos de Antonio y Santiago no supieron gestionar las carpas como en tiempos de sus padres, ¿no? Y tampoco pudieron vencer la competencia que les estaba brindando otro de los grandes circos de Cuba, el Santos y Artigas. Pero para hablar de ese, nos vamos a ir a casa del maestro Ciro. ¿Me acompañas? Don Ciro Bianchi. ¿Cómo estás, usted? De lo más bien. Vengo del circo. Sí, de la Carpa del Trompoloco. Así mismo es. Ciro, yo estaba hablando del Gran Circo Pubillones, que tuvo una competencia muy fuerte en el Santos y Artigas. Sí. ¿Qué me puedes decir tú del Santos y Artigas? Es que es una cosa muy curiosa. Santos y Artigas eran dos individuos. Eran dos caracteres totalmente opuestos. Santos era un hombre apacible y Artigas era un hombre de más impulso, de más acometividad. Y esta gente tenían arrendado el Teatro Pairé. Ellos eran productores de cine, ellos son de los primeros productores de cine cubano. Las primeras películas cubanas las producen ellos. Ellos están en los pioneros del cine cubano. Y ellos tenían arrendado el Pairé. Pero en diciembre, cuando empezaba la temporada del circo, que empezaba en diciembre, ellos le cedían el Pairé a Pubillones. Y todo eran atenciones con Pubillones. Es decir, si Pubillones quería pajarito volando, Artigas le buscaba pajaritos volando a Pubillones. Pero un día Artigas necesita un palco para unos amigos, qué sé yo, un amigo, una familia, amiga, no sé, necesita un palco. Y le manda a Pubillones a decir que por favor que necesita un palco para la función de tal día. Y Pubillones le dice que lo siente mucho, pero que no puede darle el palco. ¿Cómo? Así, ay, así tranquilamente. Y entonces Artigas le manda a decir, dígale a Pubillones que para el año que viene, Santos y Artigas tendrán su propio circo. En efecto, el administrador del Pairé, que era Méndez Peñate, les dijo, oiga, un circo no es un teatro, claro. Un circo tiene otra complejidad, los artistas son de otro carácter, los animales, en fin, es otro. Pero ellos piden un crédito de $30,000, que se los dan, y con eso, y se creen que con eso pueden hacer el circo. Van a ver a los grandes agentes que representaban a los artistas de circo
¿Y cuánto, qué dinero tienen? 30 mil pesos. No, eso no alcanza ni para empezar. Todos le decían lo mismo. Eso no alcanza para empezar. Todo el mundo le va diciendo lo mismo. Y ellos, pero Artigas no se desanima. Artigas le dice a Santos, nos falta volver a un empresario. ¿Quién? El empresario, el representante de Pubillones. Y van a ver al representante de Pubillones, y el representante de Pubillones, no sé por qué, los acoge con gran cordialidad, les explica cómo es el circo, les explica, dice que efectivamente 30 mil pesos no es dinero, pero que puede conseguirse más dinero. Al año siguiente, en efecto, lo que le dijo Artigas a Pubillones, en noviembre del 16 debuta el circo Santos y Artigas. Y este circo va a durar hasta el triunfo de la revolución, prácticamente, hasta después de la revolución. Ellos se presentaban en teatro, se presentaban en cine, pero ellos tenían un lugar que era Infanta y San Lázaro, que ahí había un, ahora está, hay un parque ahí, el Parque de los Mártires, pero bueno, ahí había un solar, un terreno baldío, donde ellos instalaban su campa. Y es el circo cubano por excelencia, porque mantuvo el espectáculo circense en las buenas y en las malas, por arriba y por abajo, con dinero y sin dinero, mantuvo el espectáculo circense. Hubo otros circos aquí en Cuba, estaba el circo Montalvo, que tuvo mala suerte, un circo donde estuvo el circo Raxores, que tuvo también otra mala, muy mala suerte, que no era cubano, era el circo suramericano, le decían, de un señor que se llamaba Emilio Raxores, y se van a embarcar y tienen un barco. Un barco que era un barco viejo, bastante desvencijado. Y se van a embarcar porque iban para Colombia, por el puerto de Mariel. Bueno, se iban con su capa, con su aparato, su fiera, sus jaulas, etcétera, etcétera, en medio de una gran alegría. Y Raxores, que era el dueño del circo, iba en avión para llegar antes que ellos y tener preparado toda era el recibimiento, pero en el barco iba la mujer de Raxores y los hijos de Raxores. Toda la familia de Raxores iba en el barco con los artistas, eran 67 artistas y tripulantes. Y los coge un ciclón en alta mar y acaba con el barco. Dice que ellos no pudieron avisar porque no tenían radio para avisar. Otros dicen que es que el capitán no quiso avisar porque llevaban contrabando. En fin, nunca se aclaró. Hubo de aquellos 60 y pico de tripulantes y de actores, se salvaron 6 o 7, entre ellos el domador. Ciro, ¿por qué no me haces la anécdota del pianista con el león? No, el problema es que estos espectáculos, acuérdate que aquí había, en La Habana del siglo XIX, había 5 teatros. Por ejemplo, el 5 teatros Jané, que está ahí al lado del Hotel Saratoga, el 5 teatros Villanueva, que estaba por el Palacio Presidencial, el mismo Baire. Lo tenía alquilado Santos y Artigas, pero se lo arrendaban en diciembre a Pubillones. Y Pubillones tenía su fiera en el sótano del Peire. Pero cuando no había función de circo, había otras funciones, había conciertos. Y está Paderewski, que es el gran pianista polaco, que viene a Cuba, un hombre muy respetable, un hombre, un gran intérprete de Chopin, que llega a ser presidente de Polonia después con el tiempo, y está tocando en el país, en el escenario del país, y de buena primera, un león se siente el rugido pavoroso, terrífico, de un león. Y entonces, cuando todo el mundo se queda parecido, pero cuando Paderewski mira, se encuentra que en efecto, que cuando va a mirar para él, el león estaba en el escenario. El león estaba en el escenario. Paderewski se paró, dejó la pieza donde estaba y salió echando un pie, y dicen que nunca más volvió al padre. Padre que era un hombre, nos cuenta Carpentier, decía, qué pueblo más culto este. Voy por la calle y la gente me conoce y me saluda y me grita para saludarme. Y lo que le dije, padre que era un hombre, tenía el pelo largo. Y dice Carpentier que lo que le gritaba, que era polaco, pélate. Y él pensaba que eran el novio. Bueno, Ciro, muchísimas gracias por tus anécdotas y tus detalles de la historia del circo. Amigos, la invitación queda hecha para encontrarnos juntos la próxima semana. Ustedes, el maestro Don Ciro Bianchi y yo, Lieter Ledesma, para seguirle buscando juntos los colores a la historia. Nos vemos la próxima semana. Chao.